Bueno, vamos ahora a lo que ya se había anunciado. Ya se encuentra con nosotros la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Roxana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, está claro que en este momento hay una preocupación enorme. Por un lado, el tema de la salud, pero por el otro también el tema de la situación económica. Ayer salió el decreto supremo en el que se establecen exactamente qué sectores ya pueden empezar a trabajar en el mes de mayo, ¿no es cierto? Pero la sensación de muchos es que, porque además pues está minería y otros, mañana lunes ya empiezo a trabajar, y esto no es tan así tampoco. Sí, sí, muchas gracias Roxana por la invitación. Yo quiero un poco transmitirle a todos los ciudadanos cómo está pensada esta reanudación de la economía. Se ha pensado que va a ser en cuatro fases, como siempre, como todo lo que hacemos, un continuo monitoreo, una continua evaluación para ver qué mejoras se pueden hacer. Hoy día salió publicado el decreto supremo que anuncia la primera fase. Nosotros esperamos, para que tengas una idea, la economía está operando en más o menos al 44%. Nosotros esperamos que al fin de la primera fase... Bueno, pensé que era como 30, 33 según algunas cifras, pero digamos, hace falta salir ya. Sí, entonces en esta primera fase estamos esperando que sea, al finalizar la primera fase estaríamos operando un 70% de la economía, se evalúa... ¿Solo en mayo el 70% de la economía? La idea es que sean cuatro fases, se estima que sea cada fase un mes, pero como todo lo que hacemos siempre va a estar en continua evaluación. Lo que sí me parece importante transmitirle a los ciudadanos es lo que has dicho, no es que mañana todo el mundo salga. Se ha diseñado un proceso con un cumplimiento estricto de protocolos, protocolos sanitarios de la salud. Los sectores van a sacar unas resoluciones ministeriales donde se va a dictaminar algunos criterios para que las empresas puedan salir. Se va a definir también fechas de inicio específicos. La idea es que se haga a lo largo de las cuatro semanas y obviamente cada empresa va a tener que hacer un plan de emergencia y poder inscribirse en un registro. Por eso, pero entonces si estamos hablando de rubros como minería e industria, que tiene una larga cola, construcción, servicios y turismo, comercio a través de internet, ¿no es cierto? Cada uno de los rubros y de los varios que están incluidos dentro de estos tiene que presentar su protocolo, porque no es lo mismo pues para minería que para internet, compra por internet. Ahí hay un protocolo general que ya aprobó el Ministerio de Salud. En algunos casos, en algunas empresas se va a utilizar el protocolo general, pero algunas industrias un poco más especializadas van a requerir un protocolo especializado, que eso lo va a publicar el sector correspondiente. Y a partir de este protocolo, cada empresa va a tener que hacer su plan de emergencia. Se ha previsto un procedimiento va a tener mucha celeridad en las aprobaciones, pero sí es muy importante, Rosana, que en esta etapa tengamos el compromiso de todos. El gobierno está sacando los protocolos, pero acá necesitamos mucha responsabilidad pero también de las empresas. El sector privado viene trabajando hace ya varias semanas respecto a esos protocolos de seguridad sanitaria. Incluso, de alguna manera, la desconfianza era que a ellos se les pudiera imponer con una mirada solamente desde el Estado o desde un escritorio algunos protocolos que no se ajustaran y les impidieran trabajar. Esto no se va a manejar tampoco así. Imagino que va a ser consensuado. Hay un protocolo, bueno, recordemos que como gobierno tenemos cierta rectoría, hay un protocolo del Ministerio de Salud y para algunas industrias específicas, los ministerios competentes, por ejemplo, en el caso de la minería, el Ministerio de Energía y Minas, en el caso de la pesca, el Ministerio de la Producción, va a aprobar algunas especificaciones considerando la naturaleza de las actividades. Yo entiendo que se ha tenido alguna reunión con los gremios, pero al final del día es responsabilidad del ministerio aprobar el protocolo y de las empresas cumplirlo. ¿Y esta aprobación se va a dar por gremio o por empresa? Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, que además entiendo que tiene que tener un nivel de ventas para poder hacer este delivery, yo como restaurante voy y lo presento y ustedes o el Estado me da el visto bueno o simplemente a todo el gremio de restaurantes se les da uno y eso es lo que tiene que fiscalizarse. De repente mostramos... Sí, mostramos un cuadro. El cuadro. Precisamente la ministra ha traído un cuadro que se llama Procedimiento de Inicio de Actividades para poder entender exactamente los pasos que se van a tener que dar en cada rubro. Ahí está la ministra, si nos puede explicar de qué se trata. Esto es... el trámite promedio, obviamente en algunos casos van a haber algunas especificaciones. Hay dos procesos en paralelo. El primer proceso que ya se inició tiene que ver con toda la parte sanitaria, que son los protocolos.
el Ministerio de Salud ya aprobó una resolución ministerial con un protocolo general. Y en algunos casos de algunas industrias específicas como la minería, como la pesca, como por ejemplo los restaurantes, el sector competente va a aprobar un protocolo sectorial un poco más customizado a la industria, a la actividad. O sea, uno general para cada rubro. Hay uno que es el marco general, como quien dice la Constitución. Luego uno especial para cada sector. Para las actividades, exacto. Ajá, para y luego, el... ajá. Entonces eso tiene que suceder en los próximos 5 días, así lo dice la norma. ¿Puedes, por favor, el anterior? ¿El anterior si lo podemos regresar? ¿Puede? Un momentito, un segundo, que ahorita nos van a poner exactamente para no estar saltando precisamente las etapas. ¿Nos puede poner el anterior? Ya. Esa etapa, sí. Ya, entonces acá hay dos trámites en paralelo, dos procesos en paralelo. Uno es la aprobación de los protocolos. En verde ya está el protocolo que... De salud. Que salió del Ministerio de Salud, que en los próximos 5 días, en algunas industrias y actividades específicas, los ministerios van a aprobar sus protocolos sectoriales. Esto estoy, por ejemplo, la pesca, la minería. Eso ya se está trabajando, ya incluso hoy el Ministerio de Salud va ya le ha dado su opinión al de pesca y al de minería, y esto se van a publicar en los próximos días. Eso tiene que ver con la parte sanitaria. Luego tiene que ver con las autorizaciones de las actividades. También hoy hemos cumplido un hito, que es la publicación de la lista de actividades de la fase 1. Recordemos que es un plan de 4 fases. La primera esta estrategia se ha puesto a consideración de una comisión multisectorial donde participan la academia a través de los rectores de las universidades públicas, participan los trabajadores, los empresarios, participa el Consejo Nacional de la Prensa, participa también los gobernadores, el Colegio Médico. Y ha habido todo un consenso respecto a esta fase, relación de cuáles son las principales actividades. Fase 1. Nosotros hemos presentado toda la estrategia y ha habido una primera validación de la fase 1. Entonces, lo que ha hecho el Decreto Supremo que se ha aprobado hoy, ha aprobado esta relación de actividades de la fase 1. ¿Pueden ponerlo, por favor, en la parte de aquí atrás de la pantalla? En el video wall, acá, sí, por favor, como para poder tener, el plan de reanudación de actividades fase 1, por favor, como para poder con la ministra chequear exactamente cuáles son. Y ahí está, ministra, minería e industria, que son explotación, beneficio, almacenamiento de transporte y cierre de minas, de estrato, de la gran minería, ¿no? Insumos para la actividad agropecuaria, pesca industrial, producción temporal por órdenes de compra de exportaciones vencidas o por vencer, industrias de vidrio, forestal, maderable, no maderable, papel, cartón, plástico, hielo y ampliación de textiles, industria metalmecánica, sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios. Es todo lo que tiene que ver con industria. Minería e industria, sí. En construcción, ministra, si nos ayuda usted. En construcción tenemos un plan nacional de infraestructura, ahí se va a priorizar los proyectos del plan. La Autoridad de la Reconstrucción con Cambios también ha priorizado algunos proyectos. Recordemos que hicimos un esfuerzo muy grande para gobiernos, con contratos de gobierno a gobierno, poder darle celeridad a esta ejecución. El sector transportes y vivienda ha priorizado proyectos específicos. También algunas actividades de infraestructura agraria. El sector, el Ministerio de Vivienda va a priorizar también una lista de proyectos inmobiliarios. En productos agrarios hay alquiler, venta de maquinarias. El rubro 8 es una línea de trabajo de las inversiones del sector público, sobre todo de acceso a agua, alcantarillado, intervenciones en comisarías, hospitales y una serie de industrias y servicios conexos a la construcción. Ya, dentro de lo que es construcción, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que se está priorizando? En todo caso, ¿qué es la idea que ha primado? Más allá de que tiene que haber pocas personas y que se garantice el tema de la seguridad. Edificios en los que se hagan solamente cimientos, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, es importante decir que a partir de esto, que tiene que ver con el otro gráfico que vimos, a partir de este decreto supremo, los sectores van a sacar una resolución ministerial con los detalles y los criterios. Okay. Pero, por ejemplo, acá no es mi especialidad, pero yo pude entender la explicación del ministro de Vivienda. Hay algunos edificios que se han quedado en fase de excavación, entonces ahí hay que autorizar porque hay un problema, hay un riesgo. También se va a autorizar que edificios a media construcción intervengan con las estructuras y con los acabados. Y también nosotros tenemos una línea de trabajo con las casitas calientes en zonas rurales, con las viviendas.
Entonces, a partir de esta lista, que yo los invito a revisar el decreto supremo, a partir de esta lista se va a publicar, no sé si quieren terminar de revisar la sí, lista. No, porque también quiero aprovechar para hacer unas preguntas, porque, por ejemplo, ministra, las ventas de casas, cuando dicen inmobiliario, ¿significa también que las empresas que se encargan de la compra y venta de casas van a poder trabajar? Todavía no. Ahí todavía no. Tenemos que entrar, revisar en el rubro de, por ejemplo, de comercio, qué cosas se pueden entrar con comercio. Ahí lo que se ha autorizado es productos agrarios y comercio electrónico de bienes para el hogar y afines. Por ejemplo, ahí se estuvo hablando esta semana, es una consulta que le hice justo a la ministra de la Producción, ahí puede entrar, por ejemplo, libros. Claro. Son algunos bienes no, y que... bienes de escritorio, es que hay oficinas a las que ya el papel se les está acabando, por ejemplo. ¿Puede comprarse todo eso? De acuerdo, esas especificaciones van a salir en la resolución ministerial de producción, pero la idea es estas líneas de producción que tienen hasta servicios de embalaje y pueden llegar a las viviendas. Entonces, por ejemplo, ahí ha habido unas consultas durante la semana de libros, ahí podrían entrar libros, tinta para impresora, papel, ahí podría todo entrar. Lo que tiene que ver además con compras nacionales o también están funcionando compras internacionales. Ahorita sí está... Porque los servicios de carga entiendo que sí están funcionando. Están funcionando los servicios de carga, sí, eso sí está funcionando. Entonces, esta lista, por ejemplo, en servicios de turismo está restaurantes, servicios, las notarías, que sobre todo muchos de los programas del gobierno, por ejemplo, el financiamiento para las microempresas, que va a requerir también el trabajo de notarías, que también, como conversamos, va a ir de la mano con registros públicos, también el sector público. Eso era otro punto. ¿Van a trabajar los de registros públicos entonces? Porque si ya están abriendo las notarías, tendría que tener un correlato en lo que es registros públicos. Exactamente. De todas maneras, el sector público, obviamente hay entidades que no hemos cerrado, se está, como siempre, tratando de minimizar y tratar de tener todo el teletrabajo. Hay algunas entidades que han seguido funcionando, pero sí, esto viene de la mano con... un anuncio que se va a hacer probablemente esta semana. El sector público también comienza gradualmente a incorporarse, obviamente considerando todas las medidas sanitarias, ¿no? Por ejemplo, en lo que era comercio por internet, el e-commerce, ¿no se van a utilizar esos servicios que existían, pues tipo Rappi o Glovo, no es cierto? ¿O sí? Y si no, ¿por qué no? En esta primera fase, eso sé que lo está trabajando el Ministerio de Trabajo con... con los ministerios. En esta primera fase, entiendo que en estas primeras semanas, recordemos que los restaurantes propiamente dichos, es un mensaje que sí quisiera transmitir, no es que todo comienza mañana. Así es, volvamos a repetir volvamos eso, a repetirlo. Ténganlo clarísimo, no es mañana, primero se tiene que cumplir con el protocolo, pero aquí viene la otra pregunta, ministra, ¿cuánto va a demorar ese protocolo? Porque si no, si los trámites se ponen tan burocráticos, esto podría estar empezando el 20 de mayo y ya se perdió no, el mes. No, ahí sí, si quieren podemos... ¿Hay algún compromiso del Ejecutivo? Hay un compromiso, nosotros a nivel de la fase 1, esto que ustedes ven acá, nosotros a la interna rubros. Ya tenemos una organización por semana. Que es algo que se ha visto con la comisión, y lo que el primer objetivo, por ejemplo, en sacar esta semana es minería, pesca, también hay que sacar, por ejemplo, en esta lista donde dice hay algunos, producción temporal de órdenes, el número 4, producción temporal, hay algunas empresas que hacen exportaciones que tienen contratos por vencer y ahí no que, y son entre empresas de alto valor agregado que no queremos afectar su credibilidad, tienen algunas órdenes de compra que tienen que exportar. Entonces, quiero yo de repente en la siguiente lámina explicarles exactamente en qué momento se definen las fechas. Y los protocolos, ya, podemos explicar eso porque eso sí es sumamente importante, porque si no tengo el protocolo, como tienda incluso, como restaurante, como automotriz, no voy a poder abrir las puertas. Pero para eso basta con que ustedes me den el permiso o es como en los casos de defensa civil que van a ir a corroborar si efectivamente tengo el extinguidor. A ver, de repente lo podemos tener más claro en el siguiente gráfico. A ver, podemos poner el siguiente gráfico, este que era precisamente el de los procedimientos, para que nos pueda explicar. Sí. A ver, entonces, para que quede claro el tema de los protocolos. El Ministerio de Salud ya sacó un protocolo general. Ese es el de aplicación. El macro, la constitución. La aplicación, que en algunos casos va a ser el único que hay que aplicar. Ok. En casos de industrias muy especializadas, como la pesca, como la minería, los ministerios van a sacar un protocolo especializado que complementa a estos lineamientos del Ministerio de Salud.
hay 5 días para que los ministerios saquen. Ese es el plazo máximo. Ese es el plazo cada máximo ministerio, que está en el perfecto. Decreto Supremo. Entonces, eso es el viernes de la próxima semana máximo. A max tardar. Y, y de nuevo, no todo, no va a ser para todas las industrias. Solamente algunas industrias van a tener estos específicos. El resto vamos a aplicar el protocolo de salud. Ya, luego. Eso tiene que ver con la parte de los protocolos sanitarios. En paralelo se está trabajando con la autorización a las actividades y luego propiamente a las empresas. En la autorización ya cumplimos con el primer hito. El día de hoy salió el decreto supremo que nos detalla cuáles son esas actividades, que son las que acabamos claro, de ver. Claro, que somos las que acabamos de ver. Sí. A partir de esta autorización, los ministerios sectoriales van a sacar una resolución ministerial con algunos criterios específicos. Por ejemplo, ya lo ha adelantado, el ministro de la ministra de la producción y el ministro de turismo, ¿no? Algunas actividades van dependiendo, acá se va a considerar también el riesgo de contagio territorial. Entonces, algunas actividades se va a considerar, sobre todo que son un poco más masivas, que se consideren en algunos territorios sí, en otros no. Todos esos criterios se van a definir eso, en esta resolución ministerial. Ya, por ejemplo, si hubiera una empresa que está funcionando, por decir un caso que lo acabamos de ver, cerca al mercado de Caquetá, una zona o un distrito donde es altamente, el número es muy alto de contagiados, ¿no podría funcionar? Eso se va a definir, en el caso, el ministro que ha comentado de autorizaciones a nivel distrital ha sido el ministro de turismo para los temas de restaurantes. Claro. Pero, por ejemplo, pensemos en el ministro de MTC, que él ya tiene su lista de 56 obras. O sea, ahí va a salir publicado cuáles son las obras y cuáles son los criterios específicos. Y se reactiva todo lo que es construcción civil y todo el tema. Entonces, luego con estos insumos, las empresas van a tener un plan de emergencia que tienen que presentar. Esto va a ser, cuando decimos que el sector aprueba, ahí nos ponemos por oficio o por correo, va a ser algo con mucha celeridad. Como sector público estamos bastante interesados en que rápidamente aprobar en la medida que se cumpla, pero sí se va a atender con rapidez. Pero con mucha responsabilidad. Luego, con esta opinión, que puede ser cada sector va a definir cuál es la forma de darle mayor celeridad. Claro. La empresa va a tener que registrar este plan de emergencia en un registro, en una plataforma del Ministerio de Salud y va a operar. Claro. Y luego se está dando los recursos necesarios que va a requerirse para la fiscalización. Okay. Sí queremos que esto sea muy dinámico, pero también queremos ser muy responsables. Acá la economía se tiene que abrir de forma gradual. Tenemos que ser responsables para no aumentar los contagios, porque una cuarentena ya no sería... No, y una segunda ola sería nefasta. ¿El registro o en todo caso el certificado que le dan va a tener algún nombre tipo si COVID-19? O sea, Ese es el registro que se está implementando en el Ministerio de Salud. El sector va a revisar que se esté presente, va a validar algunos criterios que se cumplan del plan de emergencia y luego va a dar la luz verde para que esta empresa pase a un registro, el registro SICOVID. Ese registro SICOVID es una plataforma que está en el Ministerio de Salud y a partir de ahí es que se va a tener la información para hacer la fiscalización. Pero acá, Roxana, sí pedimos mucha responsabilidad de las empresas. Ellos sabemos que son aliados muy importantes y están también muy interesados en iniciar actividades, pero sí necesitamos la responsabilidad de los empresarios, de los trabajadores y, por supuesto, del Estado. Además de los trabajadores, si hay tanta preocupación precisamente por mantener los puestos de trabajo en una situación como esta, pues cumplir con todos esos requerimientos de lavado de manos, uso de gel y todo lo demás, y por su propia vida, ¿no? Eso es por un lado. Un dato importante que quiero trasladar a los ciudadanos es que en esa resolución ministerial, ahí va a decir la fecha de apertura de cada una de esas actividades. ¿Y qué se estima en cuánto? ¿En cuánto estiman realmente que puedan estar abriendo? Nosotros ya tenemos una organización semanal. Ajá. Las primeras actividades que ya van a tener las primeras validaciones y ya se ha trabajado con los protocolos sanitarios sectoriales es pesca, minería. El tema que les comenté de algunas empresas que tienen órdenes de compra que están pendientes de salir, también queremos que entren de una vez las notarías. O sea, nosotros ya tenemos una... como queremos que esto sea gradual, eso sí es importante. Mañana no van a ser todo el mundo y no va a ser todo el mundo. Y no es que mañana todos empiecen a hacer escuelita para empezar así a presentar. ¿Por qué es su importante? Protocolo. Porque acá también, de la mano que se trabaja con los focos infecciosos que son los mercados, hay que hacer toda una planificación del transporte público. Ese es otro punto al que yo también quería llegar, porque al abrirse precisamente ya la actividad y al incorporarse trabajadores y jefes y todo el personal,
cómo se van a movilizar. O sea, tenemos el metropolitano, esto, pero no va a ser suficiente, y cómo se mantiene la distancia social, que es importantísimo para controlar la pandemia. Sí, ahí hay una primera línea de trabajo. Esta semana obviamente vamos a tener que habilitar todos los recursos que sean necesarios. Se está pensando, obviamente, en controlar el aforo del transporte. Los buses no van a poder ir a toda su capacidad. Eso sí es algo que está diseñando ATU, la Autoridad del Transporte, y luego vamos a tener que coordinar con los gobiernos locales encargados en las ciudades principales. Pero hay medidas que tienen que ver con el aforo, con la desinfección de las unidades, y posiblemente también un muestreo de repente los choferes o el personal que trabaja. Esta estrategia la vamos a... Claro, en este caso no va a ser solamente ATE, ¿no es cierto? Ni el tren eléctrico, sí. El ATU, perdón. ¿Van a permitirse entonces la salida de varias líneas de buses? Esos temas específicos sí están pendientes a la definición del sector, pero sí somos absolutamente conscientes que tan importante como reforzar la estrategia de control de los mercados es también, o sea, de la mano con todo lo que hemos venido trabajando, hay tres líneas de trabajo donde vamos a trabajar de una forma mucho más agresiva, que son los mercados, el transporte público, y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de rápidamente introducir el dinero electrónico. Los bancos están siendo también un foco de contagio. Y ahí tenemos un reto grande porque en general los peruanos, no todos los peruanos tienen cuentas en el banco, no todo el mundo utiliza las líneas digitales. Ese es uno de las grandes oportunidades de esta crisis, ¿no? En avanzar más rápido en la parte del dinero electrónico. Otro punto que se planteaba ante miembros de empresas es ¿por qué no nos permiten tener las pruebas rápidas o acceso a pruebas moleculares para poder tener la certeza de que todo mi personal efectivamente no está contagiado? Y encima con tanto asintomático en medio de esta crisis sanitaria, ¿cómo saber si no estoy introduciendo a alguien que me va a terminar contagiando? Ahí justo, el ministro de Salud, eso corresponde al ministro de Salud, voy a tratar de transmitir correctamente lo que me he informado. Ya existe todos los lineamientos para que las empresas puedan adquirir directamente las pruebas. Entiendo que en el caso de la importación tiene que asegurarse que cumplan con el registro sanitario, y también ya se puede comprar en laboratorios específicos. Acá obviamente hay empresas que van a requerir muchas más pruebas, que quizás sea más eficiente que ellos directamente las importen, y hay otras empresas que van a poder contratar los servicios de laboratorio. En todo caso, le voy a comentar al Ministerio de Salud que difundan un poco más esto, porque ya el marco legal, me explicó el Ministro de Salud, ya está totalmente aprobado. Así es. En el caso del tema automotriz, y esta fue una pregunta que me llegó durante la tarde, entonces dice que se va a atender exactamente qué cosa, ¿no? Porque si se van a poder vender autos, van a poder funcionar los talleres, por ejemplo, donde yo puedo ir a arreglar mis frenos, porque aparentemente, según esta norma, parecía que no. En todo caso, si usted nos puede aclarar eso. Sí, ahorita lo que se está dando mantenimiento a toda la maquinaria que está vinculada a actividades esenciales. En este momento no se ha aprobado el tema de los talleres, pero también es importante un poco trasladarle a los ciudadanos que nosotros estamos en continua evaluación y también tenemos marco legal, tenemos la posibilidad de que si se evalúa que hay una actividad que tiene que ser incluida, vamos a tener la reacción rápida para poder incluirlo. Sí es importante que transmitamos que es una situación única la que estamos enfrentando, y como gobierno estamos muy flexibles siempre a escuchar recomendaciones, pero sobre todo a hacer ajustes, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, uso de bicicleta, uso de scooters, se va a poder promover eso y se va a tener que trabajar de la mano con varias municipalidades. Sí, y además, de acuerdo a cómo vaya funcionando esta fase 1, es que vamos a poder llegar a la 2, 3 y 4. Por eso de lo contrario, estaríamos aquí estancados. De acuerdo. Definitivamente, desde el Ministerio de Transportes hay una vocación por poder incentivar estas formas de traslado que minimicen el contacto. Pero también, efectivamente, tenemos que ser muy responsables en la implementación de la fase 1 para poder movernos a la fase 2 y rápidamente, en las metas previstas, poder llegar a una economía totalmente trabajando al 95%, casi 100%, pero también como gobierno siempre hemos priorizado la salud. Entonces, el gran reto es, en esta etapa, es que haya sintonía entre
la reapertura económica y obviamente la protección de la salud de los peruanos. Claro, y reflejos rápidos, ¿no? Porque, claro, está pendiente todos los trámites que usted nos ha explicado de solicitar todo este permiso, dar las garantías de que se cumplen con todas estas medidas sanitarias, pero también al mismo tiempo el tema de la fiscalización, porque no va a ser que yo solamente vaya y le diga y le jure que tengo pues fumigaciones permanentes si no las estoy teniendo. Ahí van a tener que diseñar toda una red, sí, y es nuevamente poner a prueba la eficacia, la eficiencia del Estado peruano para responder a estos retos. Y también eso va a ser un trabajo, acá es donde vamos a tener que, probablemente vamos a tener, va a ser, dependiendo de la actividad, vamos a tener que reforzar gobiernos locales, vamos a tener que darle más recursos también a la inspección del trabajo. Entonces, pero sí creo que es una de esas tareas donde si no trabajamos juntos el Estado con las empresas y los trabajadores, no vamos a salir juntos. Y ya no se aguanta. Entonces, ahí más, es muy importante que trabajemos juntos, coordinados y con la enorme responsabilidad de contener el virus en el país, ¿no? Y supongo que también algunas empresas podrán plantear o proponer tener sus propios servicios de transporte, ¿no es cierto? Esos permisos sí se van a poder dar. Está previsto, la idea es que siempre hay que cumplir este protocolo, estos protocolos de salud, y ya los temas más específicos sectoriales, sí. Acá sí va a haber mucho liderazgo desde los sectores, pretender mucha capacidad de respuesta y mucha adaptación, como dices, a las mejoras que haya que hacer de este proceso. Uh-huh. Permítame pasar a otros temas, así de manera rápida. Reactiva Perú, ¿no? Porque de acuerdo a lo que me estaban enviando, también algunas de estas preguntas me señalaban que no está llegando a las empresas medianas o a las pequeñas, ¿no? Porque en estas subastas aparentemente las que estarían siendo más beneficiadas serían las empresas grandes porque se cumplen con algunos requisitos. ¿Cómo se va a hacer para que esto pueda chorrear para todos? Ahí, Rosana, Reactiva, la evaluación que yo tengo ha sido un éxito importante para el gobierno y para los peruanos. Las tasas de interés que se han alcanzado con las subastas del Banco Central son casi, las tasas de interés reales son casi cercanas a cero. Eso es un esfuerzo muy importante del gobierno de dar este nivel, claro, de garantía, pero ¿cómo del Banco Central de trabajar en las subastas? Había una preocupación efectivamente con las MIPES. El crédito promedio de las MIPES es más o menos 5.000 soles, usualmente son atendidas por entidades microfinancieras que enfrentan unos costos operativos un poco distintos a los grandes bancos. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Sabiendo que no necesariamente Reactiva Perú iba a tener toda la capilaridad, uh-huh, que queríamos en las MIPES, hemos ya creo hace una semana aprobado unas mejoras a un instrumento que está mucho más, creo que diseñado para las MIPES, que es el Fondo de Apoyo Empresarial, el famoso FAE. Lo que hemos hecho ahí, le hemos dado al FAE, a este fondo, muchos de los atributos que tiene el Reactiva Perú, en términos de estamos llegando con niveles de garantías tan altos como el 98%, estamos dando periodos de gracia como el Reactiva Perú. El gran reto acá es las tasas de interés. Claro, que también que se empiece vamos a soltar ya precisamente el fondo, porque el asunto es que también llegue en su momento y de manera oportuna. En el caso de Reactiva Perú, efectivamente es un camino que nunca habíamos transitado, de 30.000 millones de soles. Es la primera vez, eso sí es importante entender, que es la primera vez que el Estado le da garantía a los uh-huh, privados. El día de hoy se han firmado contratos con 6 bancos que han ganado las subastas. Eso permitirá que mañana, si todo sale bien, estos bancos mañana o el martes ya van a poder darle el protocolo, liquidez. Que era lo que estaba esperando, porque era lo que decía COFIDE, estamos esperando el protocolo. Mientras no hagan el protocolo no va a haber forma que esto se pendiente, mueva. Estaba pendiente los contratos uh-huh, han sido el día de hoy, si no me equivoco, 4 o 6 entidades financieras ya han firmado los contratos. Uh-huh. Recordemos que el Banco Central ya ha subastado un porcentaje significativo de este fondo y va a seguir con las subastas. Entonces, esta semana, felizmente, ya comienzan las empresas a sentir la liquidez y el siguiente reto es avanzar con celeridad con el FAE, pero como siempre, Rosana, estos programas están en continua evaluación y vamos a ser muy flexibles para hacer las mejoras que sean necesarias. ¿Cuántas empresas ya habrán recibido realmente fondos? Todavía, recién se han firmado hoy los contratos con los bancos que ganaron las subastas. Entonces esta información, estas semanas ya tendrían que estar empezando a darse los reembolsos, porque eso era lo que... Y eso lo vamos a monitorear y lo vamos a reportar.
Ya, después me estaba preguntando por qué. ¿Habrá segunda tanda de reactiva después de colocar los 30 mil millones? Estamos evaluando, recordemos que es una decisión que tenemos que tomar en conjunto con el Banco Central, pero definitivamente somos conscientes que cuando se diseñó este uh-huh. instrumento y se definió el monto, enfrentábamos una cuarentena de 15 días, ¿no? Entonces tenemos que esta semana definir con el Banco Central y obviamente tengo que presentarle al Consejo de Ministros la posibilidad de ampliar la línea. Claro. Te piden que firmes pagarés en blanco los bancos. ¿Se puede hacer eso? ¿Están haciendo eso? Eso es un... A mí también me ha llegado esa alerta, la he trasladado al banco correspondiente, pero entendería... Eso no quiero entrar a temas que no son de okay. mi responsabilidad, pero entendería Claro, porque además igual, ¿no? Eso sonaría un poco una amenaza. De repente, que no es. Quiero pensar que se ha querido avanzar con los procedimientos, pero como no se tenía el contrato firmado todavía, que en eso ya estamos avanzando con los contratos firmados, ya todo va a poder fluir más rápido. Ya. Ministra, el presidente decía, el martes vamos a tener una reunión con el Acuerdo Nacional para trabajar las propuestas de reactivación. El martes es el día 51 de la reactivación. ¿Sienten que se han demorado mucho en el tema económico por estar tan metidos en el tema de salud? No, nosotros fuimos de los primeros países en diseñar un plan muy ambicioso de 12 puntos del PBI. Ya hemos autorizado aproximadamente 8 puntos. El presidente lo que va a presentar en este marco es justamente estas cuatro fases y se discutirán algunos otros temas. O sea, vamos a presentar la estrategia, las fases. Pero nosotros venimos trabajando incansablemente desde el día uno, no solamente en mejorar la oferta del sistema de salud, que sabemos son fallas que teníamos de décadas. Hemos rápidamente tratado de mejorar la operatividad, pero en la reactivación económica, en la contención, estamos trabajando desde el día uno. Bien, ministra, la verdad que se me quedan un montón de preguntas aquí, pero afortunadamente el tiempo nos ha ganado, pero no me voy a dejarla ir con que se dijo que el impuesto a los más ricos había generado discrepancias fuertes al interior del gabinete y que esa es la razón por la cual usted estuvo a punto de renunciar. No, yo niego rotundamente estas ideas que habían que yo había renunciado. Ahora más que nunca estamos trabajando codo a codo todos los días y también es importante trasladarte que el reto que tenemos es muy grande y que no nos distraemos por estas... Ya. ¿Está pendiente todavía ese impuesto a los más ricos, que es más de 10 mil soles? Lo que se ha visto es que la pandemia ha puesto en evidencia una serie de problemas estructurales del país, ¿no? Uh-huh. La necesidad de la inclusión, la necesidad de repente de un sistema tributario más eficiente, pero como hemos dicho, vamos a ser muy responsables. Entonces, cualquier medida que se proponga va a ser analizada adecuadamente. Ahora nuestra principal preocupación es que esta reanudación de la economía salga bien para, como tú bien has dicho, si la fase 1 sale bien, recién podemos entrar a la fase 2. Así es. Aeropuertos, apertura de aeropuertos, para eso sí faltaría todavía mucho tiempo. Eso está ¿verdad? Previsto, si la memoria no me falla, en la fase 3. En la fase 3. Que sería mayo, junio, julio más o menos, pero, ¿no es cierto? Y además también va a depender del contexto internacional, obviamente. Y todo es referencial, todo se está evaluando, pero lo que sí es firme es la fase 1, que vamos semana tras semana y repetir el mensaje que mañana no es, hay que cumplir una serie de procedimientos. Y esperar que fines de mayo, me dice usted, que el 60% del aparato productivo ya casi esté. Casi 70%. Está prevista la primera fase 70%, la segunda etapa casi el 80% y la idea que a la cuarta etapa lleguemos al 95%. Y luego va a haber un residual de 5% que hay que ir viendo cómo se va a adaptar algunas actividades en lo que le llamamos esta nueva normalidad. Uh-huh. ¿Por qué nos estamos endeudando? ¿Y para qué? Que era también otra pregunta que me hacían llegar. Primero 3 mil millones de dólares y luego 4 mil millones de dólares. Y por otro lado te dicen, pero si tenemos un fondo de contingencia tan alto que nos está permitiendo precisamente realizar gastos, ¿para qué nos endeudamos? A ver, nuestro plan de 12 puntos del PBI, como yo lo he explicado antes, tiene algunos componentes de gasto público y otros tipos de fuentes de financiamiento. Si vamos al gasto público, para que tengan una idea de grandes números... Y en presupuesto casi doméstico, ¿cómo sería? En el Fondo de Estabilización Fiscal tenemos aproximadamente 19 mil millones de soles. Nosotros necesitamos presupuesto no solamente para financiar la contención y para financiar la reanudación, sino que también tenemos... el hecho que la actividad económica se haya paralizado determina que tengamos menos recaudación. Ajá. Y tenemos un presupuesto que financiar. Entonces,
Hemos estimado que necesitaríamos por ahora como unos 60 mil millones de soles, y recordemos que en el Fondo de Estabilización Fiscal hay 18 mil millones. Otro tema importante es que debido a nuestra solvencia económica, es relativamente barato para nosotros endeudarnos, y por eso es que en las emisiones de bonos hemos tenido las tasas de interés más bajas históricamente. Eso también tiene que ser parte de esta política. Como se habla, estas crisis las pagamos varias generaciones, nos endeudamos a diferentes plazos, pero en resumen, el Fondo de Estabilización Fiscal no va a alcanzar para financiar el déficit del presupuesto de este año, más los planes que tenemos y las medidas de contención y reactivación. Muchísimo por hacer, ¿verdad? Sí. Y ya, y finalmente, ¿cuándo ha visto, perdón, denuncias como las de corrupción, con todo el esfuerzo que está costando conseguir dinero, con todo el esfuerzo que se está diciendo, destinemos estos fondos, y de pronto se descubre pues que alcaldes no cumplen con las bolsas de víveres, o policías, que sobrevalora? Su reflexión final. Como lo he dicho antes, antipatriótico. Antipatriótico la corrupción de los funcionarios, antipatriótico que empresas aprovechen la crisis para lucrar. Creo que estas clases de acciones nos dividen como sociedad en momentos donde todos los peruanos tenemos que estar juntos para salir adelante. Bien. Bueno, ministra, muchísimas gracias. Y creo que ha sido súper importante poder contar con usted, el saber que ya se está buscando estos protocolos, que se está viendo el tema de la movilidad, cómo ya se va a abrir, ¿no?, para que se puedan hacer esas pruebas COVID a través de laboratorios con mayor, digamos, posibilidad de acceso, que no necesariamente tenga que ser el MINSA, y todo eso que nos ha hecho conocer esta noche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y como siempre, muchísima suerte. Muchas gracias, Roxana. El mensaje final es de esta, salimos todos juntos. Tiene que ser. Y entender que estamos en el mismo barco, que eso a veces se nos olvida, ¿no es cierto? Bien, muchísimas gracias. Sí, permítame presentar además...